¿Sabías que? ¿Sabías que con CANACO SERVITUR representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo? Síguenos en www.concanaco.com.mx Con CANACO SERVITUR Él cuenta con una ingeniería en ciencias de la comunicación por la Universidad Autónoma de Puebla y también cuenta con una maestría en administración con un proyecto aplicativo llamado legislación en materia de delitos cibernéticos y creación de la policía cibernética. Y el día de hoy nos compartirán el tema denominado los riesgos del exceso de la información. Así es que los invitamos a compartir esta capacitación y a unirse a todas nuestras redes sociales. A nombre de nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada, les damos la bienvenida. Muchísimas gracias, ingeniero Ismael. Adelante. Muchísimas gracias, Iris, y gracias acá a Erika y a todo el equipo que está tras bambalinas haciendo un gran trabajo que, que realmente hay que reconocerlo. Todos los días estamos en transmisiones hablando con Canaco Servitur y esta no es la excepción, teniendo un gran ponente aquí con Jesús Ricardo que realmente ha estado en otras ocasiones eh, dándonos unas tips y capacitación tremenda. Este tiempo compartan... Cámaras hermanas, un saludo, un abrazo desde Chetumal, Quintana Roo. Eh, eh, compartan a todos afiliados este tema tan importante que es la seguridad. Este tema tan importante que actualmente con esta pandemia todo tuvimos que migrar a la parte digital. Todos estamos trabajando en esta parte cibernética y se nos, pasan, se nos pasa de vista esta cuestión de la seguridad tan importante. Síganos en nuestras redes sociales, Canaco Servitur, Facebook, YouTube y también en Twitter. Bien, agradeciendo a nuestros presidentes de Confederación, ingeniero Héctor Tejada Chat, a nuestro presidente de la Cámara de Comercio, Servicio de Turismo Chetumal, ingeniero Juan Jaime Miguel Cerón. Es un gusto estar con ustedes y adelante, Jesús. Esperamos que todos sigan compartiendo, participen ahí en el chat todas sus respuestas. Estas estarán dadas acá en la conferencia. Ya nuestro gran ponente va a dar la mecánica de participación. Jesús nos dirá durante, antes, después, para que todos estemos participando. Y al final daremos una retroalimentación y sigan compartiendo, sigan compartiendo. Adelante Jesús, bienvenido. Un gusto saludarte y verte nuevamente. Un abrazo. Muchas gracias Ismael. Muy buenos días a todos. Espero que se estén uniendo de a poco a esta a esta pequeña plática y por ahí también, este, una pequeña corrección. Luego tenemos este, este tema, un, un amigo y yo sobre que nos cambiamos este lo que estudiamos. Digo, yo no tengo tema. Él a lo mejor sí, porque estudió una que les dicen luego las ingenierías de mentiritas, ingeniería ambiental, pero aquí este es ingeniero en ciencias de la computación, porque luego lo, lo, se confunde con comunicación. Entonces va a estar viendo este video y seguramente me, me estará haciendo ahí el comentario de que ya me cambiaron de carrera. Pero eh, bueno, vamos a tratar de, de iniciar eh, esta, esta pequeña plática. Y eh, para todos los que estén eh, pendientes a través de redes sociales o a través directamente de este chat, pues les agradecería al, al staff que me pudieran ir pasando las preguntas como vayan surgiendo, ¿no? No importa que, este, que se interrumpa un poco la, la transmisión, el, la ponencia, la plática. Eh, lo importante es la participación. Entonces, si llegan a tener alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Pues adelante, lo pueden hacer sin ningún problema y trataré de responderlo al, al momento, ¿no? Ya nada más ahí pediría su apoyo para que este, me fueran pasando la información porque me, me comentan que están en distintas redes sociales, que lo están transmitiendo en YouTube, en Facebook, en Twitter, en creo que hasta en TikTok estamos saliendo. Entonces, pues si llega a ver ahí algún comentario, me lo puedan hacer llegar, por favorcito. En esta eh, plática ya sin más dilación vamos a iniciar. Eh, quiero platicar acerca de los riesgos del exceso de información. En concreto, porque hay muchísimos riesgos, pero quiero hablar de un exceso de información que se da eh, día con día, que es eh, o que son las fake news. Entonces, eh, ¿qué son? No dice que siempre han existido. Las noticias engañosas, noticias falsas, esos son las fake news. Siempre han existido, pero a partir del nacimiento del Internet, de la Internet y de nuevas tecnologías de comunicación e información, como lo son las redes sociales, las fake news han proliferado a lo largo y a lo ancho del planeta, ¿no? Siempre hemos tenido este, esta lluvia de noticias falsas, de noticias tendenciosas, algunos periodistas, ¿no? Eh, que confunden opinión o editorial con realmente noticias con hechos, pues bueno, hacen que por ahí las, no, las noticias se vayan como que transformando, ¿no? Pero hoy en día las fake news es un problema que ha crecido exponencialmente, ya lo decía el ingeniero Ismael, ahora más con la pandemia, con el encierro hemos tenido que migrar de plataformas a la mejor escritas como eran el periódico, ¿no? que era muy común periódicos, revistas, Ah, completamente digital como lo es ahora el Internet y las redes sociales. Se estima que Google o Google procesa aproximadamente 63 mil consultas de búsqueda por segundo. Imagínense cuánta información hay ahí, lo que se traduce más o menos en 5.600 millones de búsquedas por día y aproximadamente 2 billones de búsquedas globales en todo, en todo el planeta por año. Una persona promedio realiza entre tres y cuatro búsquedas por día. Es decir, cada uno de nosotros, en promedio, a lo mejor algunos más, otros menos, realizamos tres, cuatro búsquedillas por ahí en Google. Vamos a ver en qué, qué es lo que busca la gente en Internet, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que le gusta encontrar o qué es lo que específicamente en México, qué es lo que le interesa? En tendencias tenemos lo que se ha buscado durante el 2021, lo que se buscó en 2021, Bienestar Azteca, Cruz Azul, el, la poderosísima máquina salada del Cruz Azul, lo de la vacuna, este tema fue muy importante, las elecciones de México y el niño de Turcana. Esas fueron la, lo que estuvo en tendencia. Eh, en cuanto a qué, cuando hacen una pregunta que inicia con qué, dicen, ¿qué está pasando en Colombia? ¿Qué es postración? ¿Se acuerdan de esta parte que estuvo también? Yo lo llamaría más en tendencia lo de postración. ¿Qué significa GPI? Que es el de gracias por invitar. Ahora eh, los centenials, los niños rata, la generación Z, generación de cristal, tiene muchísimos motes. Esta nueva generación, pues eh, utiliza abreviaciones y por ahí utilizaron mucho el GPI, que es gracias por invitar, ¿no? Entonces. A todas, a todas las personas que no pertenecemos a ese grupo de edad, y pues no, no sabíamos qué era GPI, nada más veíamos que publicaban en todos lados GPI, GPI, entonces empezaron a preguntarle a Google qué significaba GPI, también qué significa Hugo, UGU, que realmente es una carita, ¿no? Es como si fuera en nuestros tiempos un emoticono, un emoji. Pues eso significa el Ugu, simplemente es una carita, también que significa nace, ¿no? Son las, son las cosas que le preocupan o que pregunta un mexicano, la mayoría de los mexicanos, en 2021. ¿Cómo? Es otro tipo de pregunta, y ahí está, por ejemplo, ¿cómo se llama el martillo de Thor? ¿no? Otra pregunta que ataño, que inquieta mucho aquí en México: ¿cómo se llama el martillo de Thor, el Mjolnir? Ahí está una de las principales, o la pregunta número uno en tendencias en 2021. ¿Cómo van las votaciones? ¿Cómo eh, saber dónde me toca votar? Y esto es importante, ¿no? Aquí estamos viendo que al menos eh, en el top 5 de tendencias en 2021 a los mexicanos pues nos preocupó las elecciones, nos preocuparon las votaciones, no solamente eh, cómo iban, sino también cómo y dónde ejercer nuestro derecho. Cómo registrarse para la vacuna, estuvo en el número cuatro, de las personas que se quisieron eh, registrar en esta jornada de vacunación, y otra ya un poquito más eh, acerca de, de nuestra vida personal, pues cómo recuperar mensajes de WhatsApp. Hay otros, otros temas ya, a lo mejor un poquito menos relevantes que, que ya no incluí aquí en, en esta diapositiva, pero por ejemplo, las la película más buscada, la de los Eternals. Godzilla contra King Kong, buscaban mucho partidos de fútbol. El Cruz Azul contra Santos fue el que más se buscó durante el 2021. Vamos a regresar ahora hasta dónde pueden llegar las fake news. Ya sabemos que las fake news son como tal noticias falsas. Son eh, artículos, opiniones, notas. Que carecen o tienen una dudosa veros, veracidad, pero hasta dónde pueden llegar estas fake news. Pues bueno, un ejemplo clave para explicar esto es la campaña presidencial del Colorado del pato Donald Trump en 2016. Su victoria como nuevo presidente de los Estados Unidos fue gracias, eh, en gran medida, al tratamiento o manipulación de la verdad, según eh, la web eh, Politifact, el 70 por de las declaraciones electorales de Donald Trump eran bastante falsas. Entonces, estas notas o noticias que daba Donald Trump eran noticias falsas, pero esas noticias falsas le ayudaron a llegar a la presidencia, es lo que se presume, no es una hipótesis que se tiene de que pues esto ayudó a que el señor Donald Trump llegara hasta la presidencia. Entonces, las noticias falsas, aquí estamos viendo, pueden llegar a poner hasta a un presidente. A partir de la popularidad de, de las redes sociales, se ha vuelto mucho más sencilla la divulgación de noticias engañosas. Es muy fácil que algún clip, que algún video, que alguna nota se hagan virales en las redes sociales. Es cuestión de segundos para que una nota le dé la vuelta a todo un estado, a todo un país, en cuestión de minutos. Eh, está recorriendo todo el planeta Tierra. Estas noticias eh, falsas, pues, pueden tener desinformación, eh, mentiras, una falsa percepción de la realidad. Es como lo que sucede eh, actualmente, que a lo mejor no es una noticia falsa, pero cómo se ha divulgado. Eh, y digo, y con todo respeto para, por si hay alguna persona eh, con a lo mejor eh, estas creencias un poco salidas de, de las evidencias sobre la Tierra plana, ¿no? Por ejemplo, se ha vuelto muy eh, popular lo, lo que es el concepto de que vivimos en una Tierra plana, que realmente eh, es una carencia de evidencias, pero a través de ciertos videos, de ciertas incluso noticias que se han vuelto virales ha crecido esta tendencia de creer que la Tierra es plana. Digo, a nadie le afecta hasta el momento que la gente llegue a creer este tipo de cosas como que la Tierra es plana, pero sí nos da un, un ejemplo de la magnitud de hasta dónde puede llegar una idea que se vuelve viral. Hablando sobre preocupación, ¿Cuánto nos preocupan las noticias falsas a nivel global? Esta fue una encuesta que se hizo eh, por la página de Estatista eh, y por Global Overview Report, en donde los más preocupados por las noticias falsas son los brasileiros. Los hermanos de Brasil se preocupan un 84%. El 84% de los adultos se preocupan por si las noticias pueden o no ser falsas. México se ubica en un 59.5%. Esto más o menos qué quiere decir? Que a lo mejor 6 de cada 10 personas sí nos preocupamos por la veracidad de las notas, pero también quiere decir que 4 de cada 10 no les importa, no no tienen ese interés, esa preocupación porque una noticia o algo que estamos viendo en internet sea real o no. También eso nos habla en otro sentido de los medios, yo así lo veo, esta es una opinión, de los medios de comunicación de cada país. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en Sudáfrica y en Brasil tienen una mayor desconfianza hacia los medios de comunicación. Al contrario, por ejemplo, de Países Bajos o Dinamarca, en donde hay un mayor, eh, un mayor número de personas confiadas o una menor desconfianza sobre sus medios de comunicación. México se mantiene en un lugar, en un punto intermedio. Aún así es a considerar, por ejemplo, que Estados Unidos, precisamente con este tema de Donald Trump, pues esté en un 67.5%. Real, está muy arriba de México. Prácticamente eh, un par de personas, una persona más se preocupa por esto de las noticias falsas. Estos datos son hasta enero de 2021. Eh, en principio, este fenómeno de que las noticias falsas se popularicen es debido a la a una nueva comunicación. Al principio, la comunicación, como, les, como ya comentábamos al, al inicio de esta plática, era pues a través de los medios tradicionales, ¿no? A lo mejor la radio, el periódico, mucha de, a través de la eh, televisión. Pero hoy en día. Con el avance, por ejemplo, de esta tecnología que tenemos de los videos en vivo, de transmitir en vivo, el intercambio de mensajes en red permite que los usuarios sean, además de consumidores de estas eh, noticias, también son productores de discursos que circulan y que muchas veces son falsos. Esto nos ha tocado verlo día con día. Por ejemplo, cuando... Cualquier persona puede sacar su celular, inicia una transmisión en vivo y empieza a dar o a opinar sobre lo que está viendo en ese momento, ¿no? Quizás eh, careciendo de un contexto, quizás eh, no nos pone en una órbita de por qué está sucediendo un evento y el hecho de que cualquiera lo pueda hacer eh, preocupa, ya que no solamente ya somos eh, consumidores de noticias falsas, sino que nosotros podríamos ser los que producimos, los que propiciamos o creamos noticias falsas. En segundo lugar, también eh, es un problema que tiene un poquito que ver más con el, el algoritmo de las redes sociales que distribuye el contenido de acuerdo a cómo ellos lo tienen programado, logrando que la información eh, se, que se muestra esté pues condicionada o filtrada. Esto es como les comentaba el ejemplo, regresamos a lo de la tierra plana. Los algoritmos de las redes sociales están programados para mostrarnos videos que nos capten, que nos capten en esa red social y que nos mantengan el, la, la mayor cantidad de tiempo posible pegados al monitor. Entonces, si nosotros constantemente estamos viendo eh, notas, videos sobre la Tierra plana, por ejemplo, el algoritmo va a hacer que nos aparezcan más y más videos y más y más notas sobre la Tierra plana, lo cual ante este exceso de información... A nosot nosotros podemos llegar a concluir eh, en una conclusión falsa, dadas esas premisas, pues que es cierto, ¿no? Que la Tierra es plana, porque pues so es todo lo que me aparece en Twitter, es todo lo que me aparece en Facebook, que la Tierra es plana, ¿no? Cada vez que entro me aparecen videos, entonces es más y más gente que se está convenciendo que la Tierra es plana porque me aparecen más y más videos, cuando realmente lo que hace esto, eh, este algoritmo, pues es darnos una información sesgada, ¿no? Solamente nos aparece información que valida nuestra opinión o nuestras creencias. Ese es el problema que tienen ahorita o que han tenido casi desde que iniciaron los algoritmos en las redes sociales. Entonces, aquí, este exceso de información puede ser perjudicial porque nos, nos da la información sesgada y en muchas, eh, y muchas veces, pues son noticias falsas. En Internet, eh, todas las búsquedas que realizamos, así como los likes, que los, lo que les acabo de comentar, se registran. Por ejemplo, pensemos que en Facebook, todos los, los likes que damos a noticias y publicaciones crean nuestra identidad digital, crean un perfil de nosotros. Este, en este perfil, saben, qué creemos, qué nos gusta, cuáles son nuestras ideas, nuestras aspiraciones. Y Facebook lo que hace, este es otro riesgo, vende esta información a empresas que a su vez buscan venderte algo de acuerdo a esas preferencias. Aquí viene otro, otro, otro problema, ¿no? Una vez que nosotros tenemos esta identidad digital, este perfil en redes sociales, por ejemplo en Facebook, es por eso que nos aparece mucha información, sobre a lo mejor en mer de Mercado Libre, de Amazon, de muchas plataformas eh, de ventas, en donde nos ofrecen justamente las cosas que nos gustan o las cosas que queremos. Es por eso que, por ejemplo, surgió, no sé si recordarán, hace algunos meses, eh, lo de el temor de WhatsApp, porque decían es que WhatsApp está leyendo nuestras conversaciones y vas a ver todo lo que hacemos, y hasta ponían unos eh, mensajes, con todo respeto, bastante tontos, diciendo, yo no autorizo a WhatsApp ni a Facebook ni a Mark Zuckerberg que lea mis eh, WhatsApps, no sé qué tanto. Hay una cadenita que parecía estas cadenas de oración que mandan las tías, que mandan las mamás, parecía esas cadenas de amor que nos llegaban eh, al correo electrónico por ahí de los dos miles. Cuando realmente nosotros al aceptar los términos y condiciones de eh, cualquier plataforma digital, pues estamos cediendo parte de nuestra información, no por poner un mensajito, no por reenviarlo a 80 personas, pues ya va, van a cambiar los términos y condiciones que nosotros aceptamos de manera voluntaria. Por eso en este caso, cuando fue lo de WhatsApp, pues bueno, los que conocíamos o los que teníamos cierto conocimiento acerca de cómo funcionan estas plataformas pues sabemos que siempre desde siempre tienen acceso a nuestras conversaciones tienen acceso a nuestra ubicación y me pasaba eh, por ejemplo con un, con un muy buen amigo que estamos hablando acerca de lo caro que son los whiskies algunos whiskies que este, por ejemplo la etiqueta verde la etiqueta azul que realmente sale no de nuestros de nuestros bolsillos, de lo que nosotros pudiéramos comprar, que está más cerca de, de un tonallano, de una cerveza. Y justamente terminando esta plática, entro a la red social Facebook y me empiezan a aparecer muchísimas publica publicaciones sobre Johnny Walker, sobre etiqueta verde, sobre etiqueta azul, sobre dónde comprarlo, sobre qué tan bueno es. Digo, no tenía ni 20 segundos que estábamos platicando de eso vía WhatsApp y Facebook, ya me estaba poniendo publicaciones de publicidad de estos productos. Entonces, realmente esto de que espían nuestras conversaciones y que nosotros eh, estamos siendo vigilados por Mark Zuckerberg, siempre ha sido, y no solamente en WhatsApp o en Facebook, sino en diversas o en prácticamente todas las redes sociales. Un caso eh, que, que fue bastante sonado fue, por ejemplo, el de Cambridge Analytica, en donde Facebook pues, vendió toneladas, más bien gigabytes, de información a, eh, a través de Cambridge Analytica que se utilizó precisamente para campañas políticas, en específico la de Donald Trump, también ahí estuvo inmiscuido con Cambridge Analytica y por lo cual el dueño de Facebook fue a juicio. Entonces, imagínense todo, toda esta parte de las fake news, toda esta parte de nuestros datos personales, es un exceso de información que está ahí en la red y que lamentablemente, pues comparten sin nuestro consentimiento, pero sí eh, sin, con nuestra autorización. Es ahí un tema un poquito mm, contradictorio porque realmente nosotros lo autorizamos a través de los términos y condiciones aunque nosotros no queramos digo y eso nos pasa por no leer pero al mismo tiempo si nosotros no lo autorizamos pues no tenemos derecho a entrar en esta red social a estar comunicados entonces este es un tema como les decía como contradictorio queremos y no queremos al mismo tiempo. Eh, el ejemplo por, eh, que tiene aquí es que si busca sobre la escasez de alimentos y mercaderías en, en esta pandemia, pues llegará a Facebook anuncios de ofertas de productos vendidos por Internet. Les decía, se reciben ofertas de mercado libre, etcétera. Todo esto también se logra gracias a las famosas cookies. También estuvieron mucho de moda eh, las cookies. Y es por eso que ahora no sé si se han fijado. Cuando entran a un sitio web, les pregunta que si aceptas todas las cookies. Porque antes ni siquiera preguntaban. Automáticamente las cookies guardan un registro de un pequeño registro de información acerca de lo que nosotros eh, buscamos, lo que nosotros texteamos, eh, lo que nosotros eh, escribimos en las páginas de, de Internet, lo almacenan y posteriormente esas cookies pues pueden utilizarse para tener acceso a nuestra información eh, privada. Es por eso que ahora nos preguntan que si aceptamos las cookies o qué cookies aceptamos o si de plano no las aceptamos. Es un poquito complicado el hecho de no aceptar las cookies, ya que eh, es, es engorroso, tenemos que entrar ahí a configuración, no aceptar, despalomear todas las que están palomeadas para que de esa manera las páginas eh, de Internet pues no tengan acceso a nuestra información a través de las cookies. Un problema mmm, importante eh, en esta forma en que operan las redes sociales y las fake news es que no les importa el contenido, no les importa nada. Lo que más les importa es vender, no les importa si se desinforma a las personas, si se genera pánico. Actualmente Facebook eh, se supone y Twitter tienen una guerra contra las fake news, tratan de de que se comparta solo contenido que está verificado pero pues esto no evita que haya muchísimas fake news que proliferen eh, las fake news y estas que pueden hacer pueden generar pánico eh, por ejemplo imaginen el pánico de una persona adulta eh, que realmente cree que el coronavirus fue inventado que es un invento de Bill Gates que estaba muy popular para matar a la gente mayor porque ya no se estorban, porque son gente que ya no eh, sirve para la sociedad. Entonces, para hacer una purga al estilo de Thanos, de los vengadores, pues crearon el coronavirus para matar a todas las personas mayores. Entonces, imagínense esta, esta paranoia que puede eh, ocasionar en las personas. Eh, imagínense que toda la, todo lo que le llega a Internet, a estas personas mayores que están eh, usando su celular, que tienen acceso a Internet, pues sea sobre los chips 5G, que sea sobre esto de los Illuminati, sobre varias cosas que pueden llevar a la paranoia a los adultos mayores, en este caso en concreto, sobre el coronavirus. Eh, el pánico es una gran oportunidad para hacer negocios, ¿no? Eh, esto es, ay, ay, caray, a lo mejor ahí me interesa, ahí... Yo como empresario voy a tratar eh, de meter mi campaña en Facebook aprovechando ahorita lo del coronavirus, pues voy a comprar un, un buque de cubrebocas y voy a poner que estos cubrebocas pues son los únicos que te protegen contra el COVID, ¿no? Realmente, pues bueno, es una estrategia de, de mercadotecnia que es bastante cuestionable, ¿no? Realmente efectiva, Claro que es, es efectiva, se van a vender muchísimos, se han medido muchísimos cubrebocas. El problema es a qué costo, ¿no? ¿Cuál es el costo moral? ¿Cuál es el costo social de que gracias a fake news, de que gracias a un bombardeo de información, pues crezcan nuestros bolsillos? Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta nosotros de que una noticia es falsa y cómo saber si es verdadera? En general, para darse cuenta si una noticia es falsa o no, se requiere el mismo razonamiento que usamos para desenmascarar un chisme. Para saber si un chisme es verdadero o falso, ¿qué es lo que hacemos? Pues empezamos a buscar más fuentes, ¿no? Realmente cuando nos llega el chisme, por ejemplo, de que don Arnulfo está engañando a doña Petra, la que vende memelas ahí en la esquina. Pues empezamos, ya saben, a investigar, ¿no? Vamos con doña Leonila, con Casimira, con Cipriana, vamos con todas las señoras que eh, les gusta el chisme, a preguntar, ¿no? A hacer la plática, a ver si es cierto que don Arnulfo anda de canijo. Pues eso es lo que tenemos que hacer también para que eh, podamos corroborar si una noticia es falsa, ¿no? es buscar más fuentes de información, ¿no? Que no nada más eh, nuestras fuentes de información sean como en Bob Esponja, el diario de la ciencia falsa y el chismoso de fondo de Bikini, el sensacionalista de fondo de Bikini, pues que no, ¿no? Que tengamos más fuentes de información y lo más importante es que estas fuentes de información pudieran tener evidencias, pudieran tener hechos, pudieran tener pruebas concretas. En el ámbito de Internet, específicamente, es importante informarnos de una forma directa en noticieros, pero aquí hay que tener cuidado. También se debe de desconfiar de los noticieros. Realmente muchos noticieros replican información falsa que encuentran en redes sociales, sin importar el tamaño del noticiero, sin importar eh, la calidad, sin importar la... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sería? Pues la fama que tenga este, este noticiero, pues pueden difundir noticias falsas. Por ejemplo, recordarán el caso de TV Azteca, cuando se hizo viral en Internet un meme sobre Jordi ENP, que es eh, un actor porno, en donde eh, ponían que joven mexicano... Califica para estudios de física en la NASA, un orgullo para la nación. Y en TV Azteca, en el noticiero en televisión, pues difundieron la, la imagen de este actor porno, diciendo que y felicitándolo, ¿no? Que había eh, logrado una hazaña académica bastante importante. Entonces, es importante, es relevante y necesario que también se busquen otras fuentes de, de información que no nada más sean los noticieros que no nada más eh, sean los que en los que más confiamos los que tienen mejor reputación hay eh, hay incluso eh, medios de comunicación bastante serios, por ejemplo, eh, Reforma, el financiero, el universal, que han compartido muchísimas noticias falsas, ¿no? Y este no es un tema como de, como dicen por ahí, de apoyo al presidente Andrés Manuel, ya que también eh, el presidente Andrés Manuel ha compartido noticias falsas o noticias a medias. Incluso tiene una sección, ¿no? Bastante, eh, a mi gusto, bastante malita sobre quién es quién en cuanto a las noticias falsas, en donde realmente sí me parece un ejercicio de, de ataque, más bien es como de ataque defensa entre, ante los medios que, que están en oposición a, al gobierno de la República, pero donde agarra parejo, donde realmente simplemente si lo critican, pues lo dan como noticia falsa, incluso si las críticas vienen de de algunos grupos afines al gobierno, pues realmente eh, esta sección de quién es quién en las noticias, pues también carece de cierta, eh, de cierto escrutinio y de cierta, hasta cierto punto, cierta veracidad o objetividad periodística, incluso eh, periodistas como Julio, Astillero han han mostrado su inconformidad y han tenido su derecho a réplica, ¿no? Entonces esto nos dice que pues que no solamente las, los medios de oposición o los medios eh, como llaman popularmente chayoteros ni los medios chairo's que son la contrapuesta pues estén exentos de noticias falsas, ¿no? Eh, nos dice eh, acá hay un comentario. Eh, que nos preguntan acerca de la alfabetización mediática y por qué es importante con las fake news, nos eh, pregunta Pedro Iscap, ¿no? Eh, vamos a, a responder, mi estimado Pedro. Claro, mira, es importante esta parte que a algunos le llaman a alfabetización mediática, eh, puede tener otro, otros nombres, ¿no? Pero realmente eh, se refiere a que tengamos lo que les decía esa capacidad de discernimiento, ese raciocinio, ese razonamiento para poder conocer realmente cómo identificar las noticias falsas que puede haber en Internet, la veracidad de las noticias más en concreto. Y esto es a través de un razonamiento lógico. Esto es a través más que nada de las evidencias, de los hechos, lo que aquí justamente les venía eh, comentando. Tenemos que tener esa capacidad de decir, a ver, si me están diciendo en este noticiero que el cielo ahora es verde, pues, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, voy a buscar en, otros, en otras fuentes de información, eh, el cielo realmente se está poniendo verde, el cielo, ¿por qué el cielo es verde? Y en dado caso, pues bueno, puedo espiar a través de mi ventana y ver si realmente el cielo se ve de color verde, ¿no? Este es un ejemplo quizás un tanto eh, burdo, a lo mejor hasta absurdo, pero es lo que sucede con las fake news y es lo que nosotros necesitamos eh, conocer. Necesitamos tener esa capacidad de conocimiento que realmente es simplemente eh, identificar qué tan probable pudiera ser algo. Y al mismo tiempo, conocer qué fuentes de información puedo conocer para eh, verificar o contradecir ciertos eh, argumentos. Eh, dice, ¿nos podría compartir algunos tips para mantener segura nuestra información? Claro que sí, este, eh, Alma Mimi nos dice aquí: un, algo para eh, tener tu información hasta cierto, men, hasta cierto punto protegida, en este caso, por ejemplo, es no permitir las cookies. Eh, a lo mejor navegar a través de navegación privada. En, en los navegadores tienen esta opción de navegación privada. Eh, y de ahí en fuera, pues poco, poco o nada se puede hacer. Por ejemplo, estando en Facebook, en WhatsApp, realmente todo lo que ponemos en Gmail, nosotros al aceptar los términos y condiciones de estas plataformas, estamos nosotros dándoles carta abierta a que puedan tener cierta información eh, de nosotros, al realizar incluso búsquedas en Google, también registran toda esa información para crear un perfil nuestro. Entonces, realmente es poco lo que podemos hacer para proteger nuestra información una vez que estamos en Internet. En Internet nosotros vamos con nuestra identidad digital, lo otro que podemos hacer pues es poner... Eh, información falsa, ¿no? Que es lo que muchos hacen, ¿no? No ponen su nombre completo, no ponen su fecha de nacimiento correcta, mmm, ponen otras cosas que realmente no son verídicas, que a la postre pudiera ser eh, algo problemático, porque, por ejemplo, si quieren recuperar alguna cuenta de. Correo de alguna red social, pues le piden, les piden a veces información o identificación que valide que ustedes son quien dicen ser que corroboren su identidad. Y esto, pues, si nosotros pusimos información falsa, pues va a ser imposible que recuperemos esas cuentas. Entonces, realmente es poco, ¿no? La navegación privada, la navegación segura, no aceptar las cookies, tener un buen antivirus, tener un, un buen antimalware. Tener habilitado el firewall de Windows es algo que puede evitar o ayuda a que nuestra información esté un poco más segura, pero al momento que nosotros aceptamos los términos y condiciones de WhatsApp, de Gmail, de Telegram, de Facebook, de Twitter, eh, pues estamos dándoles acceso a mucha de nuestra información. Se está trabando aquí un poquito la diapositiva. Pues, ahí está. Aquí se eh, recomienda, por ejemplo, que busquemos unas fuentes de información un poquito más confiables que las redes sociales, como lo puede ser el gobierno. Y esto también depende mucho de qué gobierno hablemos. Les decía, ¿no? Eh, incluso aquí en, en el gobierno actual, en esta sección de, de quién es quién, pues... A veces cometen pifias, cometen errores. Pues bueno, también el gobierno no está exento de cometer algún error. Pero es una fuente de información. Por ejemplo, si nos dicen que se está desplegando el ejército en las calles porque, este, que no salgan porque hay un toque de queda, pues bueno, podemos ir a la página eh, a una fuente gubernamental a preguntar si es cierto esta noticia, ¿no? Pudiera ser una noticia falsa o pudiera ser que es cierto porque están a lo mejor en un operativo eh, para capturar a algún criminal, porque están haciendo algún reconocimiento por cualquier cosa. Puede ser que el ejército o la Guardia Nacional ande en las calles. Pues bueno, ahí podríamos eh, tener mayor confianza en una fuente gubernamental que en lo que esté compartiendo Don Chon a través de WhatsApp, de una cadena de WhatsApp. Eh, también otra parte muy importante es validar con fuentes científicas. Regresamos, por ejemplo, ahora al caso que pues, se está ahora volviendo popular de la tierra hueca, ¿no? que la tierra realmente es hueca y que debajo de nosotros vive una civilización de elfos y de seres humanos que tienen un sol interno eh, muy al estilo de lo que imaginaba Julio Verne o de lo que pudieran imaginar grandes autores de ciencia ficción. Pues bueno, nosotros podemos buscar fuentes científicas para corroborar si esto es siquiera posible, si científicamente es posible que exista algo así. Entonces, es lo que nosotros eh, tenemos como que buscar, ¿no? Enfocarnos en buscar, eh, no nada más eh, seguir o, o, o poner atención y dar toda nuestra credibilidad a fuentes como lo vi en un TikTok, que para mí es, es la principal que está. Hoy en día, eh, debido a la popularidad de esa red social, su fuente es: lo vi en un TikTok y ¡puf! Ya, con eso ya quedó. Eh, ya soy eh, una persona muy bien informada, pues bueno, porque lo dijo un, un aliade, como les dicen ahora, lo dijo un compañero, porque lo dijo un científico, porque lo dijo alguien en TikTok, pues bueno, ya por eso eh, es real, es verídico, es correcto entonces realmente tenemos que buscar fuentes con un mayor aporte científico por ejemplo y al mismo tiempo esto no quiere decir que todo lo que ellos digan sea verdadero también hay científicos les decía el gobierno puede cometer errores pero entre más fuentes de información tengamos pues más eh, más vamos a poder discernir o crear nuestra propia opinión y decir ah bueno 80 me están diciendo que, nada que ver y 20 me están diciendo que sí pues bueno les haré caso a los 80 y aún así aún así pues pudiera ser que estuvieran eh, eh, en un error no que estuvieran cometiendo alguna equivocación en el caso por ejemplo de la actual eh, pandemia lo pertinente es informarse por medios por medio de la autoridad sanitaria así como la OMS así como eh, el gobierno a la mejor no desconfiemos en estos temas de pandemia tanto del gobierno, que creer, por ejemplo, que con la vacuna nos estaban poniendo el famoso chip 5G, que estuvo muy de moda, que con la segunda dosis ya nos metían el saldo, con la tercera dosis nos daban datos ilimitados, ¿no? Entonces, es, es este problema eh, que se da al momento de, de no buscar las fuentes de información correctas, en este caso, por ejemplo, lo de la pandemia, ¿no? Las noticias falsas no solo impactan nuestro derecho a la información, sino que son un fenómeno que tiene también incidencia en la sociedad. Pueden afectar a la democracia y también eh, pueden afectar a la sociedad. En este caso, que vamos a hablar un poquito más adelante, el ejemplo es el de Devani Escobar. Aquí eh, viene otra pregunta. Dice, ¿cómo asegurar? que nuestro personal trabaje con medidas de seguridad que podemos implementar. Nos preguntan aquí y a ver, creo que aquí había otra pregunta. Ah, aquí está, perdón, es que está muy pequeño el chat, ya lo estoy haciendo un poquito más grande para que pueda leerlas. Ok. Aquí está, dice... ¿Qué podemos hacer para que nuestro personal, OK, trabaje con medidas de seguridad? ¿Qué podemos implementar? Pues bueno, en este caso para eh, medidas de seguridad, simplemente es que no estén en redes sociales, ¿no? Esa es una medida de seguridad muy importante a nivel empresarial, eh, prohibir y restringir el uso de redes sociales a todas las personas que no les sea realmente necesario u obligatorio para el desempeño de sus labores. Eh, hay personas a las cuales. Sí se les tiene que dar acceso a redes sociales, a lo mejor los de mercadotecnia, los que están a lo mejor en atención al cliente, los que están a lo mejor en telecomunicaciones, a ellos sí se les puede dar, dependiendo de las políticas de cada empresa, cierto acceso a, a redes sociales, a plataformas digitales. La principal medida, pues como les decía, es que no tengan acceso, digo, si están en una empresa, tienen acceso a una computadora, no deben de tener acceso a las redes sociales para que de esta manera la información esté protegida, la información de la empresa, que es la más valiosa pa para uno como... como Privado, por decirlo así, eso es lo, lo más valioso, es de lo más valioso que tenemos. De ahí o la otra recomendación, pues es contar con personal capacitado en el área de ciberseguridad, de seguridad informática, que pueda tener políticas, que pueda tener políticas puntuales para cada caso sobre el, la protección de la información, ¿no? Les decía, lo más general es tener Antivirus, antimalware, firewall y evitar el uso de redes sociales. Esas son como las más generales. Ya cada caso particular podrá ir cambiando con un experto en ciberseguridad en la, en la materia que atienda en particular cada empresa. Eh, nos dice aquí: dice no aceptar las cookies, pero todas las páginas lo piden. ¿Lo correcto entonces es buscar otra página? No. Todas las páginas dicen que aceptemos las cookies. Y nosotros podemos aceptarlas o no aceptarlas. Si nosotros las aceptamos, eh, lo que podemos hacer posteriormente es eliminar las cookies. Hay programas que eliminan las cookies, por ejemplo, el CC Cleaner, le podemos dar ahí que, que haga una limpieza y elimina todas las cookies. Nosotros lo podemos hacer de manera manual en nuestro navegador, en herramientas. En configuración, ahí tiene la opción de eliminar las cookies, se borran todas las cookies. O la otra es que cuando nos dice aceptar las cookies, tiene ahí una parte que dice configuración o más opciones y nosotros deshabilitamos el aceptar las cookies. Entonces, ahí en esa parte sí hay como, eh, pues no aceptar estas cookies o como borrarlas. Nos dice también, Pedro, dice, si los medios serios, entre comillas, fallan, ¿a quién creerle? Pues bueno, Dicen eh, por ahí en una película, ¿no? Que eh, creer o confiar es bueno, pero desconfiar es aún mejor. Entonces, pues tenemos que buscar, les decía, más fuentes de información. ¿no? En este caso, por ejemplo, un medio serio, les decía, por ejemplo, el universal, es un medio de renombre, es un medio con muy buena reputación. Publica una nota, pues hay que creerle a lo mejor. El 80% y podemos buscar otras fuentes de información, aparte del Universal, otros medios que eh, corroboren la información que está diciendo, en este caso, el Universal, este medio serio. Realmente es muy difícil que hoy en día podemos decir, ah, hay que creerle al 100, no hay que creerle al 100 a la jornada de Oriente porque siempre ha estado en contra de, de los gobiernos del PRIAN, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Pues no, tampoco, no por ser llamarse la Jornada de Oriente y por siempre estar en oposición, pues quiere decir que todo lo que digan es cierto o es verídico. Igual pasa lo mismo con Televisa, con TV Azteca, ¿no? También no porque hayan dicho que, ay, es que Televisa puso al, al presidente Peña Nieto, puso al PRI como presidente de México. Ya no hay que creerle nada a Televisa, no. También Televisa tiene eh, su rigor eh, periodístico, tiene grandes periodistas, tiene grandes investigadores, entonces también no los vamos a desacreditar por nuestras creencias o tendencias ideológicas o políticas, pero tampoco les vamos a creer todo lo que dicen. Es por eso que hoy, ante tanta información, ante tanta capacidad de búsqueda, pues lo ideal es que nosotros generemos nuestro criterio y nuestras búsquedas para corroborar o desmentir la información que nos están presentando. Aquí hay otra pregunta. Dices, eh, ¿hay algún lugar o instancia donde se puedan reportar estas situaciones de riesgo? Mm, no sé sobre a qué situaciones de, de riesgo se refieran eh, específicamente. Realmente, si es acerca de un acceso indebido a la información que, que puedan tener. Es directamente con las fiscalías, con las policías cibernéticas de sus estados, que dependiendo del estado en el que estén, habrá una policía cibernética con más o menos capacidades, ¿no? De las policías cibernéticas que yo conozco, la mayoría tienen nula, nula capacidad de, de acción. Realmente son entes más que nada preventivos, son entes que coadyuvan o colaboran con investigaciones. Y son muy pocas las policías cibernéticas que realmente pudieran hacer algo en el país, pero depende ya de la legislación de cada estado. Lo ideal es acudir a la fiscalía para presentar una denuncia sobre algún eh, tipo de, de situación de riesgo que estén llegando a tener. Y bueno, la otra, precisamente como, como empresas, es eh, tener a un experto en, eh, en ciberseguridad para que disminuya la capacidad o eh, la posibilidad de que haya un, un evento o una situación de riesgo en nuestra empresa. Realmente es un poco difícil encontrar expertos realmente en ciberseguridad. La computación es muy amplia, es muy grande. Y hay expertos en bases de datos, en redes, hay expertos en programación, en distintos tipos de programación, en seguridad, también hay tipos que, de expertos en seguridad en redes, seguridad de la información, en seguridad perimetral, seguridad física. Entonces, eh, ahí es importante que, que haya un experto que nos pueda ayudar y en otro caso, pues si no, eh, realmente atender medidas generales, ¿no? Dependiendo también la capacidad económica de cada empresa. Eh, dice, ¿qué nos recomienda a los comercios online? Dice, ¿alguna recomendación para distinguir o diferenciar entre fake news y algo real? Ok. Para los comercios online, realmente mi recomendación es que su página esté protegida con algún servidor o con algún... Eh, hay muchos eh, hosting, ¿no? Pero que sea un hosting de confianza. Y estos mismos hosting, eh, voy a hablar, por ejemplo, de uno que es muy popular, que es GoDaddy, tiene ahí, eh, en sus configuraciones, tiene varios puntos en donde se puede reforzar la ciberseguridad de nuestra página de comercio online. Tiene un costo, ¿sí? No es tan alto, pero. Eh, aplicando estas configuraciones que ellos dan, esta protección adicional que dan a las, eh, a las páginas, podemos evitar algún tipo de ciberataque, ¿no? Algún ataque de robo de información, que nos tumben la página, de denegación de servicio, de robo, incluso de que eh, estén robando información, o estén robando eh, credenciales de tarjetas de, de crédito de nuestros clientes, de débito. Pues bueno, esto lo pueden hacer a través de su hosting. O les decía, a través de una persona que sea especialista en este tipo de temas de ciberseguridad, que los ayude a que su servidor, a que su página, pues tengan una mayor este, seguridad en cuanto a los, a los posibles ataques. Y si algunas recomendaciones para distinguir o diferenciar entre fake news y algo real. Claro, es, digamos, con lo que íbamos a continuar esta presentación. Eh, por ejemplo aquí está desconfiar de títulos grandes y mayúsculas este tipo de eh, titulares se utilizan para apelar a la emotividad y generar interés en redes sociales es como los temas de estos eh, periódicos como el metro no que eh, murió electrocutado mientras tenía relaciones y le ponen coito circuito no es un ejemplo no que ponen titulares bastante llamativos bastante graciosos entonces, este tipo también de titulares así muy llamativos, muy vistosos, eh, nos generan ahí de las famosas, ahorita que están, red flags, ¿no? Analizar la sección de acerca de o about del sitio. En los medios más confiables, en las páginas que les decía, por ejemplo, de medios como Sin embargo, SDP Noticias, El Universal, incluso hasta este medio que es de noticias falsas y graciosas como el de forma, pues bueno, tienen ahí. En la parte de acerca del sitio, pues datos importantes acerca de, del equipo, acerca de cómo funciona el medio, acerca de quiénes son los dueños, todo esto que nos da a lo mejor un mayor eh, grado de confianza en lo que puedan publicar, por ejemplo, el portal de Sin embargo MX a el portal del de diario de Spider-Man, ¿no? Dices, bueno, el diario de Spider-Man... Eh, tiene un nombre llamativo, me gusta el color rojo y me gustan las arañitas que ponen en el título, pero realmente no me da eh, esa confianza o esa veracidad que me puede dar un portal que esté más acreditado, ¿no? También checar eh, los links y las citas es importante que verifiquemos las fuentes que tiene la noticia. Si los vínculos que se indican como fuente no funcionan o, re, o redirigen a páginas pues que no tienen nada que ver. Pues el artículo ya es sospechoso, estos son los famosos clickbait, ¿no? Que nos ponen ahí una noticia sensacionalista para que nosotros demos clic e ingresemos a ese sitio, ¿no? Como por ejemplo, este Belinda en nuevo romance ahora con Vicente Fernández, ¿no? Entonces, ah, no manches, ¿cómo le haces si Vicente Fernández ya se murió, ¿no? Y ahí vamos a entrar a ver qué pasó y pues realmente es una noticia cualquiera, es un sitio que difunde eh, notas tontas. Sin embargo, nos vamos a ver y ya tiene 80 mil compartidos, ¿no? Y 20 mil likes y cosas así porque ya se hizo viral y después puede salir en otro medio que sí, que efectivamente eh, Belinda anda con el difunto Vicente Fernández, ¿no? También tenemos que utilizar Google como una herramienta de búsqueda para buscar las fuentes, para buscar que sea cierto. Hace mucho tiempo estuvo de moda eso de que no en todas las escuelas una camioneta blanca está secuestrando niños, bla bla bla, y lo buscaba y aparecía en muchos sitios de noticia, pero de noticias como les decía esta de el diario de Superman, El Clarín, este el periódico de Ciudad Gótica. Entonces, en ese tipo de medios aparecía la nota, pero otros medios con mayor reputación ni siquiera la replicaban. También es importante ver en esta parte de las fuentes de chequear los links y citas, por ejemplo, entre medios se comunican la nota. A veces pasa, por ejemplo, el Universal publica una nota y dice con información de reforma. Y después buscamos la nota y aparece en SDP Noticias y dice con información del Universal. Y entonces ya te vas cuando que SDP Noticias se basó en el Universal y el Universal en reforma y reforma es el que tiene la nota. Eh, original y realmente pudiera ser que ni siquiera sea una nota, ¿no? Que sea una opinión, una opinión de algún periodista y ya se fue pasando como noticia. Entonces, es por eso que hay que hacer como que un seguimiento de la noticia hasta encontrar las fuentes. Desconfiar de URLs similares a sitios conocidos, ¿no? Por ejemplo, utilizan, se aprovechan del renombre o la reputación de medios que sí tienen. Eh, Cierta reputación, cierto eh, rigor periodístico, y ponen el nombre, ¿no? Por ejemplo, del Universal le ponen el Ruinaversal, ¿no? Y como se parece, pues ya creí o yo que es el Universal, me fui con la finta de que es el mismo nombre y, este, y ya creo que es verdadera nota. Es lo que pasa precisamente con el de forma. Antes se llamaba El Reforma, como el diario Reforma, pero con el El, El Reforma. Y obviamente eso generaba que muchas personas sí creyeran que sus noticias eran reales. Entonces decidieron cambiar el nombre al de forma para evitar un poco la confusión y que supiéramos que lo que ellos hacen es es humor. Son noticias falsas, pero ellos mismos te dicen que son falsas, que es un, que es un chiste, que es una comedia, que no es cierto. Y, y algunas de esas notas... Incluso fueron replicadas a nivel internacional. Cuando fue la pelea de Samsung versus Apple, que estaban en una pelea legal, pusieron eh, en el de forma precisamente que Apple había ganado la demanda por un millón de dólares contra Samsung y que Samsung fue y pagó con monedas de un centavo, que llevaron tres camiones llenos de monedas de un centavo y con eso pagaron la multa. Y realmente era un chiste, era una broma. Y esta noticia se hizo viral y se hizo eh, popular a través de todo el planeta. Todos estaban diciendo y creyendo que efectivamente Samsung había pagado una multa con monedas de un centavo, ¿no? Y lo publicaron todos los medios hasta que tuvo que salir el de forma a decir que, pues no, que yo son un medio eh, de broma, de chistes, y que, pues no era falsa, la, que la noticia era falsa, pero esa noticia ya se había dado como válida durante mucho, mucho tiempo. Eh, nos están eh, comentando que ya estamos a punto de terminar, ya solamente la última, pues realizar una búsqueda inversa de imágenes. En muchas ocasiones el contenido falso utiliza imágenes recicladas y esto lo hemos visto ahora sí en ataques, eh, muchos ataques hacia el gobierno de la República actualmente, donde utilizan eh, imágenes de otros lugares, donde utilizan imágenes de otros países, utilizan imágenes de otros eventos para eh, justificar o tratar de echarle tierra al a gobierno actual. No, eso es lo que han utilizado mucho en fake news y es en lo que se han basado para eh, desmentirlos. Y pues bueno, eh, ya no me queda mucho tiempo, simplemente hablar rápidamente, por ejemplo, del caso de Devani Escobar, donde este tipo, este youtuber, pues ahorita es acusado de las fake news y de todo el daño que hizo, por ejemplo, al, a este señor llamado el jaguar difundiendo imágenes falsas y que todos daban por hecho que, eh, pues bueno, él era el posible asesino de esta chica de Bani Escobar. Pues me hubiera gustado adentrarme un poquito más en este tema, en leer sus comentarios, pero eh, infortunadamente el tiempo se nos ha acabado. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias. La verdad es que por tema de tiempo ya tenemos otra cosa programada para... Para unos momentos, pero me gustaría que nos hagan llegar sus preguntas para darles contestación rápida, de forma rápida. No sé, ingeniero Ismael, si tenga algún comentario en lo que nuestro público se anima a realizar sus preguntas. Pues bueno, eh, sabemos que el tiempo es oro y obviamente las, las, las programación de las transmisiones de la Concanaco, pues estamos pues, ágil en esta situación en los que están escribiendo sus dudas y preguntas, este tema tan interesantísimo. En resumen, podemos decir que las, nuestras empresas, nuestras cámaras empresariales transmitan a sus afiliados que convoquen a, un, a una cruzada, podemos decir, ¿no? de, de seguridad, que debemos cuidarnos de todo, porque cualquier filtro que tengamos en nuestras empresas. Pues vaya, tenemos un riesgo y vamos expuestos, ¿no? Y hay mucha información que sé que tienes más información un poquito más dura, más cruda, que, que no lo no has dicho, y a lo mejor en otra sesión la digas, que hagamos conciencia de eso, ¿no? Que ha habido muchos casos de, de empresas que han sido vulneradas y por no tener pequeñas medidas de seguridad, tal y como tú lo dices, borrar cookies, un, un software, un antivirus. Hay suites de seguridad, incluso por ahí tenemos entre el grupo que pertenecemos una suite que puedes programar el acceso a las redes a tu personal. ¿Sabes qué? Solo pueden acceder de tal a tal hora a, a tales redes. Solo pueden acceder a esto. Eso se puede configurar. Pero bueno, este, no sé si hay más preguntas, Iris, para, para ya terminar la sesión y agradecer a todos que estamos acá en este tema tan interesantísimo. No, hasta el momento no tenemos ninguna pregunta, solamente Ángel Mora nos dice: excelente ponencia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado el día de hoy. Este, ingeniero Jesús, no sé si me pueda permitir compartir pantalla unos momentos. Claro. Y también otorgarle un honorable reconocimiento por su participación, Ingeniero Jesús. Y dice así, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo reconoce la participación de, del Ingeniero Jesús Alfredo Paez San Martín. Por impartir la ponencia, los riesgos del exceso de la información, unidos en acciones positivas y firma nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada. Muchísimas gracias, ingeniero, por esta capacitación. También a usted, ingeniero Ismael, muchísimas gracias por todo el apoyo. No sé si tenga algún comentario para finalizar esta transmisión. Pues muchas gracias, Alfredo. Excelente tema. Muchas felicidades. Y obviamente, agradeciendo a nuestro presidente de Confederación, Héctor Tejada, a nuestro presidente de Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Chetumal, ingeniero Juan Jaime Miguel Cerón. Y no se pierdan las próximas capacitaciones, las próximas conferencias. Tenemos eventos muy interesantes. Eh, vean los calendarios. Tenemos la próxima semana eventos también del tema eh, 15 días. Tenemos una nueva, nueva plataforma en la nube que podemos tener herramientas. Tenemos demostraciones en páginas de... ¿no? Eh, pues vaya, tenemos varios temas. Gracias, Iris. Gracias a todos. Un saludo, un afectuoso de Chetumal Quintana Roo. Un abrazo y vámonos todos a cuidar la seguridad. comparta se queda la grabación aquí puesta. Ingeniero, igual eh, sí. recordarles que la capacitación queda guardada a través de nuestras redes sociales. Para que nos, eh, por si a alguien le interesa eh, compartirla, les agradeceríamos mucho y también invitarlos a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp en el cual también compartimos todas nuestras capacitaciones que son de forma gratuita para todos ustedes. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales para que les notifique cada que estamos transmitiendo una capacitación. Ingeniero Jesús, no sé si guste dar algún último comentario. Este, muchas gracias solamente pues agradecerles por la oportunidad eh, por eh, haber eh, tomado atención a esta pequeña plática y pues esperemos que les haya servido de algo esta, estas recomendaciones y esta pequeña ponencia muchísimas gracias al contrario, muchísimas gracias a usted por habernos acompañado. Y bueno, así llegamos al final de esta capacitación. Mi nombre es Iri Santiago y gracias a todo el equipo con Canaco que hace posibles estas transmisiones. Nos vemos el día martes. Gracias. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx Con Canaco Servitur.